1,000 feet. 16,000 separate photographs. Let's tidy up this tangle of film by putting it on a reel. Now we'll build a projection machine to show the pictures on a screen. The film unwinds from the reel and rewinds onto another reel after it runs through the projector. To throw the picture on the screen, there is a bright light with a reflector behind it to send the light rays in the right direction and a lens to concentrate the light. The film passes a hole or aperture which lets the light go through only one picture at a time. There is another lens to focus the pictures on the screen. By adjusting the lenses, the picture can be made sharp and clear. Let's start the machine moving. This reel holds the supply of motion picture film, which passes through the projector at a speed of 90 feet each minute. The shutter is placed behind the film to cut off the light at intervals while the pictures change. Estoy hablando como para variar, con mi micrófono apagado. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en un nodo más de este proyecto paralelo, Ultracinema, que se llama Rizoma. Y hoy, bueno, estamos encantados de la vida. Estamos muy, muy contentos porque, bueno, el nodo de hoy se trata de un tema que nos apasiona en Ultracinema, el cine casero, con el propósito, pues, de unirnos a esta celebración que lleva más de 15 años haciéndose, pues, alrededor del mundo. Y desde el 2014 Ultracinema se ha sumado a esta celebración de diferentes formas. Y bueno, pues la virtualidad, dentro de lo malo que no nos deja hacer, como reunirnos y ver películas caseras, sí nos da la posibilidad de poder juntar a personalidades del medio del cine casero, con una increíble distancia ahora, ¿no? Estamos, le quiero agradecer muchísimo a Kate Dolenmayer, que está en Los Ángeles. Ella es cineasta y es archivista y, bueno, es miembro del consejo de una organización norteamericana que se llama The Center for Home Movies, que son justamente los promotores a nivel internacional de este día y, bueno, proveen de herramientas, de capacitación y el promo maravilloso que vieron ahora del cine casero. Ellos lo organizan, lo coordinan con esfuerzos en otros lados, e invitan amigos y, bueno, es una maravilla que exista un lugar así. Y gracias, Kate, por estar acá. En el otro extremo del panorama de la zona de tiempo de este nodo está Salvi Vivancos, que está en España. Donde es la 1:00 a.m. y, bueno, está haciendo nos está haciendo el honor de estar aquí en sumarse a este nodo.
Sally, bueno, es igual, académico, es artista y tiene un proyecto, bueno, varios proyectos relacionados con el cine casero, en particular uno que se llama Memorias Celuloides, que bueno, es un archivo, es un proyecto de recuperación de cine casero y de cine familiar, bueno, muy importante porque bueno, ha recorrido varios lugares en España y del mundo, ¿no? Yo también recuerdo cuando conocí a Salvi hace 2 años que fue el encuentro acá de archivos, también se dio su vuelta para rescatar películas caseras en los mercados. Y bueno, del lado más, pues no quiero decir creativo, pero sí ligado a la creación, está Nicole Remy, que está en Lima, Perú. Ella es artista, es cineasta experimental y bueno, su acercamiento al cine casero pues es desde esta trinchera. Muchísimas gracias, Nicole, por sumarte también a la conversación. Y bueno, por último, sin que valga menos su presentación, por supuesto, nuestro amigo igual del proyecto de Ultracinema, nuestro principal proveedor de cine casero para cualquier cosa que se nos ocurra hacer. Y como no me canso de decirlo, nuestro Rick Prelinger, la versión mexicana de Rick Prelinger, Ezequiel Reyes, que bueno, se gasta todas sus quincenas, todo su dinero que gana, se lo gasta en películas caseras. Yo no sé cómo le hace ahora que tiene una niña. Entonces, esperemos que el rato de la niña se la lleve también a los tianguis a buscar películas caseras. Muchísimas gracias, estoy muy contento, muy emocionado de que estén por acá. Y pues nada, quiero empezar por... vamos a con Kate. Yo sé que habla muy bien español, es un poco tímida. Entonces, ella nos entiende perfectamente. Pero bueno, ella nos va a hablar en inglés. Yo voy a tratar de traducir lo que nos diga. Me gustaría empezar por que ella nos platicara de dónde surge el Día del Cine Casero y por qué les consideraron importante celebrarlo. Kate, ¿nos platicas un poquito? Well, thanks for having me, and it's so nice to see you all. So you're asking me to just talk about the importance of Home Movie Day and why we celebrate it? Yeah. Yep. Yeah. Well, Home Movie Day was started, I think, 17 years ago by a group of dedicated archivists and enthusiasts, and now it's spread all over the world. And I think we're so happy at the Center for Home Movies to be seeing all the Home Movie Days that are happening this year in spite of the difficulties and challenges posed by the pandemic and by other world events that have challenged everyone this year. So I think, and in the time that Home Movie Day has been happening, and the Center for Home Movies has been around to sort of support Home Movie Day, we also have other projects to try to help preserve and connect people with home movies and home movie collections online. So I think the kind of importance of home movies and their history and their ability to kind of connect communities has become more apparent. So I think our mission has sort of been partly successful, and not just from our work, but from everyone who's participated in Home Movie Day and has worked on collecting and saving home movies. I think sort of overall, the importance of home movies and the joy of home movies has become more known, and it's still increasing. Maybe I'll pause there if you want to do a little bit of a translation. sí, no te preocupes, Kate. Bueno, básicamente lo que Kate nos está platicando es que bueno, empezó hace 17 años por un grupo de entusiastas y el movimiento pues ha crecido, ¿no? Es el número de celebraciones en distintos lugares del Día del Cine Casero pues se ha dado ha tenido un crecimiento en los últimos años y bueno, pues ellos están para ayudar justamente a la gente que promueve estos eventos, que promueve las colecciones, incluso con cuestiones en línea ahora que se dio la oportunidad. Y bueno, para ella lo importante de todo esto, pues es un poco esta creación de comunidad, ¿no? Que se genera a través de las películas caseras.
Y bueno, creo que por ahí me salté algunas cosas, pero espero que lo podamos ir resolviendo en el camino. Y bueno, pues en esa misma línea tenemos a Salvi, que tiene trabajo justo con esto, ¿no? Eres miembro activo de, bueno, el proyecto Memoria Celular, y es tú en lo particular, de este nuevo ímpetu, ¿no?, que se dio a nivel internacional, pues también para poder preservarlas, coleccionarlas, rescatarlas. ¿De dónde te surge a ti este interés, Salvi? Cuéntame. Bueno, yo realmente mi perfil es más de un artista, ¿no? No pensé en ningún momento que fuera a estar haciendo una función de archivista o de recuperador, porque no era ni mucho menos lo que yo tenía en mente. Y bueno, realmente surge de esa necesidad o de ese interés por utilizar imágenes domésticas y no encontrar dónde conseguirlas. Por lo menos en España era difícil o era inaccesible, o era fácil de llegar a ellas, porque las que había realmente están en lugares, bueno, en filmotecas, pero en el último lugar de las prioridades. Es difícil acceder a ellas cuando estás en las grandes ciudades y puedes ir al lugar físicamente. Entonces empezamos a recuperar películas por nuestra cuenta, aquí en mi zona, que es una zona de región de Murcia, que es el sureste de España y no es uno de las grandes ciudades, y empezamos a recuperar películas y en realidad lo hacemos por un acto egoísta para utilizarlo nosotros mismos, nuestras propias creaciones, pero nos dimos cuenta que lo que de verdad tenía valor es que esas películas que recuperábamos las compartiésemos con cuanta más gente mejor, ¿no? Y así pues surgió este proyecto de intentar recuperar, ayudar a los familiares y a los propietarios a recuperar su memoria y ponerla a disposición de no solo de nuestras propias ideas, sino de cualquiera que se acercase a este tipo de imágenes y quisiera utilizarlas. Y ahí es donde yo personalmente, porque otros lo fueron dejando por el camino, me metí en este problema de ser archivista, que es algo que realmente no soy de vocación ni tengo la forma de un archivista. Y bueno, y surgió este proyecto que me parece Celuloides. Y luego se amplió a la red de cine doméstico, que es un proyecto nacional de trabajo en red. Y hemos empezado a hacer, pues, por supuesto, con el Home Movie Day, el Center for Home Movie, y bueno, y cualquier posibilidad de colaborar con cualquier otro recuperador que haya en cualquier lugar, nosotros siempre estamos abiertos, porque aunque trabajamos muy localmente, nuestra visión es completamente global, ¿no? Y creamos esos nodos que utilizáis allí, porque aquí nodo significa, tiene unas connotaciones que no nos gustan demasiado y no utilizamos. Pero bueno, esas conexiones con otros proyectos que nos parecen tan interesantes y que estamos siempre abiertos y encantados de participar, ¿no? Muy bien, Salvi. Y bueno, también nos interesaba tener la opinión de alguien que, digamos, se nutre, ¿no?, que su trabajo artístico, ya nos contabas tú, Salvi, también que entraste por ese lado, pero que, pues como cineasta, Nicole, cuéntanos cómo empezaste a trabajar, qué te atrajo de hacer tu trabajo experimental, tu trabajo audiovisual con materiales caseros, ¿no? O sea, ¿de dónde te viene esa idea? En realidad, siempre supongo que tenía una fijación por el archivo, no solamente fílmico, sino de fotográfico, y en realidad la manera en cómo familias han, a lo largo del tiempo, qué cosas deciden guardar, como no sé, como sus tesoros o sus recuerdos, ¿no? Pero en particular, mi primer cortometraje, que fue Tenerte en el Pulso, salió a raíz de un taller que realicé, se llama Taller Helios, con Ivonne Shin y Marise Castañeda. Y en realidad yo estaba buscando como proyecto final y algo así, quería hacer un trabajo con el fílmico por la materialidad del fílmico, ¿no? Y dije, voy a buscar, capaz que mi familia tiene alguna película y no me entero. Y me enteré que sí, pero estaban bastante, pues, en el cajón y tal, y súper escondidas, y no los veía nadie, que falleció mi abuelo hace 20 años.
Entonces, nada, me las prestaron y las estuve reproduciendo. De hecho, las imágenes que utilicé ahí fue la primera vez que las, el cortometraje, fue la primera vez que las proyecté y las filmé, ¿no? Con una cámara. Y para mí fue una conexión como mucho más personal, porque era mi madre y mi familia desde muy pequeños, y sí hubo ahí empecé a conectar mucho el fílmico con no sé, como empezar a reivindicar la muerte, o cómo era mi relación con la muerte y el recuerdo y la memoria. Entonces, empecé a desarrollar un trabajo que por ahí, ¿no? Como fue una relación bastante muy intuitiva y muy personal, de muchas conversaciones con mi madre acerca de esto, ¿no? Como entonces ha sido, me cambió bastante, ¿no? Mi manera de pensar, creo. Entonces, y de ahí ya como que se quedó conmigo estos años. Muy bien, muy bien. Y en el mismo, ahora sí que Ezequiel tiene una especie de cuestión bisagra con los tres, ustedes tres, porque bueno, también es cineasta, también es archivista y también es coleccionista. Bueno, es decía yo, es el máximo, pues yo creo que eres el referente, Ezequiel, de en cuanto a cine casero en México. Es la persona que yo conozco que tiene más cine casero. A ti, ¿cómo, de dónde te viene este interés, ¿no? O sea, digamos, empezaste, bueno, antes de eso estabas estudiando otras cosas y ahora, bueno, te dedicaste al cine con gran éxito. ¿Por qué? ¿Por qué voltear al cine casero? Estás muteado, Ezequiel. Ok. Pues antes que nada, mis papás son acumuladores, entonces me pasaron este don, este poder mutante de la acumulación. Y durante muchos años estuve acumulando cómics, coleccionando y acumulando cómics, hasta que ya después, cuando estudié ingeniería y después decidí estudiar cine, que era una pasión que tenía desde joven. Y ahí empezó como mi interés por las filmaciones caseras, cuando estaba en un mercado, de hecho, en un mercado, no en la escuela, en un mercado de pulgas, encontré un cofre del tesoro, ¿no? De unas películas de 16 milímetros que estaban ahí, las compré. Y ahí empezó mi coleccionismo, archivismo, acumulación por las filmaciones caseras. Y hice un cortometraje, un ejercicio documental en la clase de Juan Francisco Urrusti, cineasta documentalista mexicano. Creo que también le aprendí muchas cosas en sus clases de documental, entre ellas que el archivo es muy poderoso, ¿no? El archivo fílmico, sea filmaciones caseras, sea documentales, sean newsreels, sean diversas fuentes, el archivo es muy poderoso, muy polisémico. Y en el caso de las filmaciones caseras, mi padre no tenía una cámara de cine de Super 8, pero sí mi tío, ¿no? Su hermano. Y en Toluca, en México, en Toluca nos filmó de niños a mi familia y también a mis papás, a la familia de mi papá desde los 70. Entonces, mi padre no tenía cámara, pero tenía un proyector de Super 8 que ahora tengo yo. Y con él nos proyectaba películas de Disney, que de niños. Yo tenía ese recuerdo como muy dentro, y que lo fui asimilando ya muchos años después, cuando estaba estudiando cine y cuando empecé a conseguir proyectores de Super 8 y cámaras y películas. Y tenía esos recuerdos, ¿no? Que de niño me proyectaban filmaciones de Disney, películas de Disney, y un tío nos filmaba en Super 8, entonces de repente salíamos nuestras imágenes, ¿no? Entonces, con mi maestro de documental en la escuela de cine, nos dejó un ejercicio documental y utilicé un par de rollos de las filmaciones caseras de mi tío, donde salgo yo de niño de 8 años, ¿no? 7, 8 años, y fue también como un shock, ¿no? Entonces, hice un pequeño cortito y a partir de ahí me tuve como un acercamiento distinto, no solo como en acumular, sino conseguir, sino también intervenir, ¿no? Editar, trabajar a nivel de las imágenes en la línea de tiempo del Final Cut o de la Adobe Premiere, las filmaciones caseras, ¿no? Y también, pues, todo el proceso de que para llegar ahí, ¿no? De digitalizar, de conseguir también más filmaciones, porque mi familia filmó muy poco material y yo me quedé con las ganas de meterle más
a la tijera del editor, ¿no? De trabajar con más filmaciones caseras. Entonces, eventualmente tengo algunos proyectos donde trabajo con filmaciones caseras de otras familias que encuentro, ¿no? Filmaciones huérfanas que adopto en este archivo casero, en este archivo fílmico que he estado trabajando en los últimos años, donde adopto las películas que consigo en distintos lugares, ¿no? Ya tengo muchos hijos e hijas en fílmico, ¿no? De familias que adopto. Y pues también trato de mantener las colecciones, las colecciones que compro como catalogadas, digitalizarlas poco a poco, ¿no? Revisarlas, ver. Y así he encontrado cosas, imágenes. O sea, la diferencia entre un cineasta que crea imágenes para una película de ficción o cuando se va a la realidad o a filmar, y alguien que trabaja con el archivo, en el archivo que sea, es que uno está abierto a lo que encuentra, ¿no? Y hay cosas que uno encuentra que yo no me imagino, yo no me imagino cómo se podrían concebir estas en otro contexto de ficción o en otro contexto, más que en el hallazgo, ¿no? En el encuentro fortuito donde uno encuentra imágenes tan entrañables, tan poderosas, tan enigmáticas, dan muchos adjetivos, ¿no? Entonces, va por ahí, pero ya no monopolizo la palabra. A mí me gustó muchísimo cuando vi tu trabajo de Familia Desconocida, la primera frase, ¿no? Que dices, esta fue la primera familia que rescaté. Eso me pareció brutal, porque, digo, o sea, yo sí he tenido siempre esta cosa de la nostalgia, como que hay personalidades, ¿no? Que uno tiene... Te tocan y a mí me tocó esto de que no quiero decir que el pasado fue mejor, pero siempre sí hay como esta cosa nostálgica y que la descubro mucho en el cine casero, ¿no? De recordar, de ver, de vivir, volver a vivir el pasado. Entonces, bueno, esa frase me pareció demoledora. Creo que así fue como te conocí cuando te pedí tu corto de Familia Desconocida, que si no lo han visto, no sé si lo tienes ahí en el... Sí, primero ahorita lo posteo aquí en el... Ándale, pero de hecho fue esta película, esta caja de Metallica, de donde salen esas imágenes, que es la que hablo, ¿no? Que fue la primera que conseguí, que rescaté, que compré, que adquirí para... Que adopté, digamos, ¿no? Que fue la primera imagen, de ahí salió el corto. Ahorita lo comparto, lo busco. Sí, 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 para que la gente lo pueda ver. En ese sentido, Kate, me gustaría preguntarte... ¿qué acciones ha adoptado el Center for Home Movies para apoyar otros proyectos, ¿no? Ahorita, afortunadamente, la gente en todo el mundo nos puede ver y seguramente por ahí hay gente que tiene estas ganas de rescatar. Es importante, ¿no? Yo sí he visto crecimiento en Perú, en Chile, en Uruguay, de esfuerzos que hay por rescatar. Bueno, Uruguay con Julieta ni se diga, ¿no? ¿Qué herramientas puede haber que ustedes brinden para apoyar a proyectos desde allá? ¿Qué es? ¿Qué tools can you offer? What did you say? The Center for Movies can offer tools to help. Yeah. Well, we have a lot of resources on our site. That kind of help people both care for their own home movies, but also seek out help from archives or transfer houses. We have kind of a map of transfer houses that allow people to search for places to get their home movies digitized. But yeah, I think we kind of try to balance encouraging people to preserve their home movies themselves. But sometimes, you know, sometimes it's best for them to go to an archive. But we don't have kind of a strong feeling one way or the other. We try to kind of help people on a case by case basis. So we do, you know, answer a lot of just individual emails, inquiries from people who have home movies, who are looking for a home for them, as well as from small organizations that have home movies but don't have knowledge about film handling or preservation or the tools to care for their home movies. So we try to, you know, connect them with other organizations. You know, sometimes we do have a small collection ourselves of home movies, but we often try to see if someone has home movies that they can't keep,
we try to connect them with a regional archive or an archive, you know, with a subject specialty that relates to what they have, so that we're kind of making community connections as best we can. And we really, you know, we're at the moment, everyone on the board is based in the US. And so we do have a mostly US focus, or, you know, I would say all of us, our institutional knowledge is based in the US, but we are trying also, that's something we're hoping to do more, is expand community outreach, both internationally and also in terms of format too. Like, I think we have traditionally focused on film a lot, but we are also really concerned about saving home video. So, yeah. Sí, bueno, Kate dice que hay algunos recursos en el sitio que acabo de postear en el chat. Y bueno, también acercan a la gente, a los proyectos, a lugares donde se pueden digitalizar. Están tratando de que, pues, la gente preserve sus propias películas, pero caso por caso, ¿no? También habrá situaciones en las que sea necesario que se acerquen mejor a algún archivo. Pero en términos generales, bueno, ellos están basados en Estados Unidos. Ahorita los miembros del consejo son americanos todos. Pero bueno, están buscando esta forma de hacerlo internacional también. Pues yo pienso que por lo mismo, ¿no? Porque este movimiento ha ido creciendo exponencialmente. Hay, how many countries celebrate this year? How many will be they? Well, let's see. I think we have Canada, US, Mexico, Colombia, Spain, Italy. Yeah, I don't know. At least, I don't know. I think 15 or so. It's a little less than usual. But yeah, we're happy to see that there are a lot. And there are still more to come. I mean, anyone still can do a home movie day anytime they like. You know, we usually focus on October, and there are the most this year in October. But especially this year, we're expecting people to kind of see what's been done, and then we're encouraging people to just host home movie day any time of year that they like. Sí, bueno, son muchos, no tiene el nombre exacto, pero bueno, cada año son más, y aunque el día del cine casero se celebra el tercer sábado de octubre, ellos, bueno, por supuesto, no están cerrados a que se celebre en otros lados en cualquier momento, cuando la organización pueda. Y bueno, pues ahí ese es un lugar para quien por ahí nos esté viendo esté considerando, pues, acercarse al cine casero. Pues un buen recurso es esta página. Y a mí me gustaría preguntarte, Nicole, sobre, ahorita que hablamos de esta cuestión latinoamericana que sí siento que ha ido creciendo con el paso del tiempo, y que, bueno, a veces depende, pues, de las instituciones, ¿no? No depende de esfuerzos institucionales, pero no necesariamente. Me gustaría, ¿cómo está la cosa? ¿Hay algún tipo de celebración en Perú como tal? ¿Alguna organización a la que la gente pueda acercarse? ¿Tú, como cineasta, hay algún lugar donde puedas abrevar, o son solo tus esfuerzos particulares también de ir a buscar materiales? Bueno, no creo que somos el de los pocos países, no tenemos una filmoteca nacional pública, ¿no? Entonces, en realidad no hay un, o sea, era lo que era con Conacyt, y se volvió de la filmoteca de la Universidad Católica, pero de gobierno no hay como una, se ofrezca información o conocimiento o trabajo hacia el fílmico en particular, no. Yo en realidad lo que he venido conociendo ha sido a partir de amigos, por ejemplo, en el Festival MUCA, ¿no? Ahí tiene proyecto que está tratando de recopilar, pero está recopilando material de fílmico de la zona sur del Perú. Y son así, son organizaciones de pequeñas personas que, por el amor al fílmico y querer traerlo, ¿no? Porque tampoco es que tengamos un lugar donde digitalizar, donde no tenemos, no hay laboratorios para revelar, ¿no? Todo es bastante casero, bastante por uno. Y sí hay, yo en realidad en el mundo del cine experimental soy relativamente nueva, o sea, no es que vengo siguiendo, ¿no?, de hace mucho tiempo, pero todo es o la revelas acá en blanco y negro en el baño, o te vas a Argentina o a Chile, o donde más cerca se pueda a
a revelar. Entonces, sí hay, o sea, el tema de crear el fílmico es bastante caro, ¿no? O sea, tienes que traer, es algo muy caro. Pero justamente con el archivo, para trabajar con archivo fílmico es, como decía Ezequiel, ¿no? O sea, está, no lo decía Ezequiel, pero sí, o sea, no hay mucha ayuda de ningún lado, en realidad. Es todo entre, hasta de lo que tengo conocido, ¿no? De bastante entre amigos. Claro. Digamos que, gracias, Nicole. Uno podría pensar que en Europa es más fácil, ¿no, Salvi? Acercarte a una filmoteca y decirles, oigan, quiero guardar mis películas caseras. Pero bueno, me gustaría saber tu experiencia y me da la impresión que no, pues, si no habría tantos esfuerzos personales, ¿no? Sí, también la manera de conseguir las películas es, bueno, ir a los mercados, ir al centro de Lima y buscar en las cosas de antigüedades qué cosas te puedes conseguir o alguien encontró, ¿no? Pero... Y así como lo consigues. Así como yo consigo las películas también, ¿no? Claro. Sí, pues sí. No hay un sitio dedicado, claro. ¿Cómo ves, Albi? ¿En Europa es distinto? Sí. Bueno, yo en mi experiencia en España es... Bueno, no es difícil encontrar un sitio donde te guarden las películas. Aquí en España tenemos como muchas filmotecas distribuidas en... parte de la Filmoteca Española, tenemos muchas filmotecas en cada provincia o en cada comunidad, en cada región, no sé cómo lo entendéis vosotros, pero cada comunidad autónoma tiene una filmoteca. Queremos decir que hay 17 filmotecas, 18 en todo el país, y es relativamente sencillo que te las guarden, pero ese es el problema, ¿no? Que tú las llevas allí y las guardan, las conservan, pero es difícil que haya una filmoteca que se haya puesto a hacer una preservación, digamos, completa, dando a conocer ese material. Se entiende que, por un lado, mi experiencia me dice que no hay unos recursos para prestar a ese material doméstico, ese material casero, y por otro que hay cierto desinterés porque se considera ese cine que, bueno, no es un cine narrativo que tenga por qué darse a conocer, es un cine que está mal hecho, es un cine que está hecho del desconocimiento técnico y que el cine o lo cinematográfico lo utiliza muy para el recurso de una película, pero que no le da valor en sí mismo, ¿no? A mí mi experiencia me dice que estas películas, que ya te digo, hay unas filmotecas que han hecho intentos de proyectos, siguen con ellos y mejor o peores resultados, pero mi experiencia me dice que este contenido, que es de tipo más, pues eso, histórico, y se encuentra más reconocido en los archivos generales, que aquí pues tenemos diferenciado lo que son las filmotecas, cinematecas que llamas allí, o cinetecas, con archivos generales. Entonces, estos archivos que están en cada localidad o en cada ciudad pueda verlo, pues están interesados en las imágenes porque cuentan la historia de esos lugares, pero se encuentran con que es el formato cinematográfico, no del todo se atreven a manejarlo porque están más acostumbrados a papel, ya documentos de otro tipo, como mucho fotografía, ¿no? Entonces, al meterse en este tema que es lo cinematográfico, pues se quedan como un poco, por un lado, uff, esto es otra historia diferente, y además hay filmotecas que deberían encargarse de ello. Pero a la vez las filmotecas, como no les interesa el contenido, pues tampoco le hacen mucho caso porque prefieren dedicarse a otro tipo de materiales, ¿no? Entonces se encuentra que se queda en terreno de nadie y por eso creo que hay muchos proyectos independientes como el nuestro, Memoria Celuloides, que estamos trabajando en esta recuperación porque se ha quedado como que, bueno, ni uno lo hace por un motivo y el otro lo hace por otro, y ahí está pues como perdiéndose en medio, y hemos aparecido muchos proyectos que estamos trabajando en recuperarlo y en visibilizarlo, ¿no? Y creo que precisamente ahora con la posibilidad de la digitalización, pues ya una vez lo separas del objeto físico, que es la película, pues ya ese material digital lo podemos manejar cualquiera que tengamos unas mínimas nociones de utilizar una computadora, ¿no? Entonces, pues, eso ha abierto muchas posibilidades. Claro, claro, que parte del encanto del Día del Cine Casero es proveer a la gente, ¿no? Que tiene esas colecciones en su casa, que no sabe usar los películas.
proyectores o que no tiene proyectores, como decía Nicole, ¿no? Cosas que están ahí guardadas en cajas y que no sabemos ni quién las filmó, ni cuándo, ni dónde. Entonces, la experiencia del cine casero como debe de ser, como se debe celebrar, es brindarle la posibilidad a la gente. Yo tengo recuerdos muy bonitos de las veces que hemos hecho esto de poner los proyectores, revisar las películas y que la gente nos las comparta para verlas, de gente que ha vuelto a ver a su familia, ¿no? Que afortunadamente ya no estaba con ellos. Y bueno, esa es parte de la magia que creo que también tiene, ¿no? Además de lo que ya habíamos hablado, la nostalgia y demás. Yo a Ezequiel, bueno, pues lo conocí un poco antes de que compartiéramos espacio de trabajo, fuimos colegas en la Cineteca Nacional, en un proyecto que para mí era visionario, ¿no? Un proyecto que dentro de la Cineteca hay que darle el mérito a Paula Astorga, la directora en ese momento de la Cineteca, que se llamaba Archivo Memoria, que era un proyecto que fundaron con el objetivo justo de rescatar el cine casero y el cine huérfano mexicano, y yo pienso que en ese tiempo se dieron unos resultados increíbles, se recuperaron un montón de películas, pero bueno, no siempre hay continuidad en estos proyectos, ¿no? Por ahí todavía las películas están disponibles, afortunadamente hay gente ahí en la Cineteca que sigue con el tema vivo, pero a la nueva administración de la Cineteca ya no le trae tanto, justo por lo que tú mencionas, Salvi, pues es un cine que no es necesario preservar porque son un montón de cumpleaños, son un montón de bodas, son un montón de fiestas que no tienen valores cinematográficos. Pero bueno, justo nosotros no quitamos el dedo del renglón porque a mí sí me parece que una pieza fundamental, hablando del cine nacional, es el cine casero. O sea, es un cine hecho por los ciudadanos, es incluso más importante, más tiene un montón de piezas que ya mencionaba, Salmi, tiene un montón de elementos históricos y antropológicos de los que uno puede rescatar. Y creo que es por ahí donde les ha faltado un poco de visión, quizá. En todos lados se cuecen habas, pero aquí en México, a la gente que está dirigiendo estos proyectos. ¿Tú cómo ves, Ezequiel? O sea, tú que además tienes esta parte que también eres cineasta egresado de una escuela de cine, que yo incluso en tus cortos de ficción, de ciencia ficción, has incluido elementos del cine casero, o sea, ya tú sí estás completamente enamorado de tal y me encanta, me gusta que compartas esta pasión. ¿Cómo ves esta cuestión no nos vamos a criticar a las autoridades porque tienen su parte, tienen mucho trabajo, pero sí. Quiero que me digas cómo ves esta cuestión. Sería importantísimo que pudiéramos tener un espacio donde abrevar, ¿no? Como el que hubo en algún momento. Pues ya son esos espacios los que uno construye, ¿no? Si como escuché alguna vez, ¿no? Que si no existe, pues vamos a construirlo nosotros, ¿no? Los que estamos interesados, ¿no? Yo estoy construyendo un archivo fílmico de home movies en gran medida, ¿no? Que también tiene otros tipos de películas, pero también de home movies, ¿no? Y me quedé también con la idea de que, pues que hay proyectos que también uno tiene que ir empujando, ¿no? O sea, no solo es el Estado y las autoridades las que si no lo ven, pues no lo van a ver todavía, ¿no? O lo ven poco a poco, ¿no? Pero pues los entusiastas que estamos aquí en este chat y afuera, pues son los que estamos, pues sí, tratando de darle más visibilidad, ¿no? De estudiar estas películas, ¿no? De usarlas, ¿no? Reutilizarlas, ¿no? Recontextualizarlas, salvarlas en gran medida, ¿no? Y pues los espacios, pues los vamos construyendo, ¿no? Como este espacio, ¿no? Esta charla ahorita que organizaste de distintas personas del mundo, pues que estamos también nosotros interesados en salvar esto, ¿no? O en recuperar o en hacer visible este cine de ciudadanos, ¿no? Como decías, ¿no? Creo que también que las filmaciones caseras son algo bien interesante y bien extraño, ¿no? No es el cine, no es el cine comercial, ¿no? A veces pueden ser vistazos al pasado, ¿no? Son como, yo también tengo la hipótesis de que las filmaciones caseras son ventanas al pasado, ¿no? Al pasado de nuestras sociedades, ¿no? De nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestros países, ¿no?
en un cortometraje, de hecho, que hice de ciencia ficción, La Máquina del Tiempo, que usé, es un proyector de Super 8, ¿no? Es un proyector de, ahorita voy a postear el trailer, pero sí, creo que todavía las filmaciones caseras, las home movies, hay mucho que seguirlas estudiando, ¿no? Aprendiendo de ellas, ¿no? Incluso aunque hay formatos que ya no se pueden, que ya no podemos volver a utilizar, ¿no? Pero, o sea, que ya no se pueden volver a filmar. El Kodachrome ya dejó de funcionar hace mucho, ¿no? Ya no podemos filmar el Kodachrome con esos colores saturados, ¿no? Que decía la publicidad de Kodak, ¿no? Se podían hacer, ¿no? Ya no se puede, ya solo en blanco y negro, ¿no? Pero hay otros tipos de películas, ¿no? También los videos, ¿no? Creo que también hay poco rescate a las filmaciones en magnético, ¿no? Videos de betas, VHS, High 8, ¿no? Hay mucho cosas que faltan, pero creo que también lo estamos haciendo, ¿no? O sea, muchas de las personas que estamos aquí y otras personas estamos trabajando en esto, pues, y también pues estamos concientizando a las personas que esto es útil, valioso, importante, histórico, ¿no? Y creo que los espacios los estamos construyendo nosotros ahorita mismo, ¿no? Sí, definitivamente, Ezequiel. Pues sí, bueno, a mí me insisto, este asunto del cine casero, así que sí da para mucho, tiene muchas aristas, me parece que es como una justo por el asunto de la reapropiación, que es como empezó el Festival Ultracinema. Ahora, bueno, ya tenemos una categoría dedicada a los documentales de archivo, que buscan rescatar y darle visibilidad a proyectos documentales en donde el archivo es la pieza fundamental, ¿no? En donde el archivo es el sujeto del documental o gira alrededor de él. Y afortunadamente, bueno, hemos encontrado mucha respuesta, ¿no? Buena respuesta de gente que está haciendo trabajo en ese sentido. Y bueno, por el lado de las recomendaciones, Kate, ¿qué recomendación le puedes dar tú desde el Center for Home Movies para algún archivo pequeño, para algún coleccionista, para alguien que tenga que quiera tener este acercamiento con el cine casero, en el sentido de justo la preservación o de la creación de proyectos? Ya hablamos aquí de que, bueno, a veces uno tiene que tomar la batuta y decir, yo voy a hacer mi archivo, yo voy a hacer mi a digitalizarlo. ¿Qué podrías recomendarles, Kate? Can you repeat the question in English? I just want to make sure. I think I got it, but I want to make sure. What do you recommend to somebody who want to do something with home movies? Maybe they have a collection, maybe they have something in mind to create, maybe they have they want to start something, an archive or whatever. I want to know what can you tell to these people who are trying to approach home movies. That's a good question. Well, I don't know. I think, let's see. I mean, there are so many possible avenues. I think, as you know, you were saying, I think there are so many home movies are kind of chameleons. You know, they fulfill, I don't know, what am I trying to say? They kind of fulfill this really kind of human desire to see like history in motion. They're very intimate, but they're also universal. So I think, yeah, they lend themselves really well to reuse and kind of reimagination in projects, as you were saying, like documentaries using archival footage, but also artistic projects. But I also think they can stand alone as pieces of art or just artifacts that are beautiful on their own. You know, I think people often set home movies to music or kind of reframe them, which I think can be really beautiful. But I also think it's nice to just present them on their own. And that's kind of the spirit of Home Movie Day as it was conceived before
before we were all doing everything online was that just the really simple thing of sitting together in a room and watching home movies together. So yeah, I mean, I actually was really encouraged to see in our Home Movie Day Los Angeles event, we had our kind of two of our hosts are young women who are home movie collectors, and they were really encouraging people to buy projectors on eBay and learn how to maintain them. There are so many YouTube videos now that teach you how to maintain and repair projectors, and it was exciting for me to see kind of like a new generation of people still interested in kind of maintaining the tools to share home movies in that format. So I don't know, maybe I would just start there, like get a projector and show them to your friends or to people you haven't met yet, you know, like introduce yourself to people by saying I'm gonna have a home movie screening. I know that's especially challenging these times, but people have been doing outdoor screenings, which I think is great. So yeah, I don't know, that's not really an answer, but Yeah, thanks, Kate. Dice que, bueno, pues, algo que me gustó mucho que dijo es, las películas caseras son como camaleones, ¿no? En realidad pueden caber en muchos ámbitos, pueden ser utilizadas, ya habíamos dicho, en documentales, en cine experimental, pero pueden también sostenerse por sí mismas, ¿no? Como piezas de arte, como por la belleza intrínseca que uno puede encontrar en ellas. Y bueno, su recomendación básica es, pues, tienes películas, trato de bueno, a raíz de lo que tuvieron en el evento del Home Movie Day en Los Ángeles, donde dos personajes, dos mujeres coleccionistas les hablaron de, bueno, pues vayan y cómprense un proyector, ¿no? Y prueben, compartan la magia de las películas caseras, que creo que es parte, ¿no? De lo que estamos tratando de hacer aquí, de hacer que la gente que no ha podido acercarse a esta magia que las películas caseras irradian, lo hagan, ¿no? O sea, nosotros aprovechando esta idea, mañana, a partir de mañana, en nuestro sitio, nuestra sala virtual, que se llama Show, ahorita pongo la liga, es la sala virtual del Trajinema, donde estamos tratando de promover algunos trabajos de colegas experimentales. Cortesía de Ezequiel, vamos a poner una curaduría de películas caseras de su archivo, con la intención de que la gente las vea, las comparta, las disfrute, las desmenuce, y por qué no, en algún momento alguien, algún creativo, diga, ah, pues creo que me pueden servir para crear algo, ¿no? O sea, ahorita están así, tal cual Ezequiel nos las compartió, solo le puse ahí un poquito de música para ambientarlas. Pero bueno, eso también... Me trae una pregunta, Nicole. ¿Tú tienes en puerta algún proyecto para crear? Gracias, Kate. Thank you so much for... ¿Tienes algún proyecto en puerta para seguir trabajando con cine casero? Cuéntame. Sí, en realidad, pero me interesa en realidad también el archivo y la tecnología, ¿no? O sea, cómo es que también... Nosotros estamos creando con los celulares y tal, esta manera de filmar instantáneamente, ¿no? Es a través del celular. Pero sí tengo un proyecto que está en base a, ¿no? A estos discos negativos que sacó Kodak en los 80s. Una cámara que, ¿no? Que son unos discos negativos. Y estoy haciendo un trabajo, o sea, haciendo la investigación para un trabajo sobre cómo es ahora acercarse al archivo bueno, fotográfico en este caso, ¿no? Y sí, por ahí lo estoy viendo, ¿no? Es algo que son preguntas que ya me empiezan a interesar, ¿no? ¿Cómo vamos a acceder más adelante a nuestras memorias que estamos creando ahora? ¿Cómo es que se pensaba antes? Y capaz también trasladar no solamente al fílmico, pero también por el lado también personal, del otro lado de mi familia. Por ejemplo, no tenían cámara, pero su manera de las cosas que guardaban, ¿no? Como desde cartas del doctor, notas, objetos, pelo, lo que sea, ¿no? Entonces, esas maneras también de conservar y preservarlas entre familias. Me interesa también esa manera de... ¿Cómo dialoga con haber conservado memorias en fílmico, ¿no?
que por ahí tienen varios. Claro, claro. Esta noción de la tecnología que introduces también es una parte importante, ¿no? O sea, de que tiene el cine filmado, ¿no? Uno digamos, con que también es fascinante. Hace un par de años hicimos un taller de cómo reparar, cómo darle mantenimiento a tu proyector. Y es relativamente, es mucho más sencillo reparar un proyector de Super 8 que reparar una videocasetera o un reproductor de Blu-rays, ¿no? Okay. Y en ese sentido, más sencillo acceder a las películas, ¿no? Ahorita están colegas aquí en México, en otros lados de Latinoamérica, trabajando también en proyectos para poder hacer máquinas para digitalizar películas, ¿no? De manera sí, casera. Entonces, esa es otra cosa que también surge a raíz del cine casero, pienso yo. O sea, surge a raíz de esta necesidad de digitalizar y de podernos acercar a este material. Que ya lo creo que Ezequiel decía, ¿no? Bueno, ya una vez, no, cierto, fuiste tú, Salvillón, una vez digitalizado, bueno, eso se puede compartir, ya no tenemos que acceder al material como tal, pero, ¿perdón? Pero digitalizarlo es una manera también de preservarlo, ¿no? O sea, por lo menos, pues, pienso yo. Sí, de compartirlo, o sea, principalmente de compartirlo, de seguir creando, de poder crear más cosas. Y bueno, me alegra muchísimo. Por ejemplo, ya se reportó gente de Chile, gente de Bolivia. Eso está maravilloso, ¿no? Que esto, como decíamos, al menos en Latinoamérica se siente que está creciendo el movimiento. Y bueno, Salvi, me gustaría que nos contaras. Yo sé que, bueno, tú, por ejemplo, nosotros tenemos una colaboración pendiente justo desde esa ocasión en que nos conocimos acá cuando te diste tu vuelta por México, que por una o por otra no se ha consolidado. Pero bueno, ustedes están colaborando con otros proyectos en Europa, tienen esta red, la red de cine doméstico, que me parece maravilloso, que sería interesante ampliarlo hacia Latinoamérica, ¿no? También ustedes estarían como la posibilidad de que gente se acercara desde acá para colaborar, para asesorías, para intercambios. Bueno, la red de cine doméstico es un proyecto que sí, bueno, sigue activo, pero tal vez no ha terminado de afianzarse como nos había gustado en principio. Es un proyecto que, como te digo, seguimos en contacto, pero nuestra idea era mucho más ambiciosa al principio, a lo mejor por eso no terminó de... Porque nuestra idea era, pues, inocentemente involucrar a las filmotecas y que en esa red estuviéramos tanto proyectos independientes como filmotecas nacionales y regionales, las que he comentado que hay, para que de esa forma, bueno, unos nos apoyásemos en los otros para sumar con lo que teníamos y compensar las carencias de los otros, ¿no? Es decir, que bueno, fuese un espacio de colaboración. Y es verdad que ha habido acercamientos con las filmotecas, pero han sido muy tímidos, no ha sido realmente lo que esperábamos. Por supuesto, esta red sigue viva, pero sobre todo se visibiliza en una página web en la que están los proyectos que participamos y sobre todo los que estamos más activos, pues vamos intentando subir todas las películas que digitalizamos de forma que sean accesibles y se puedan utilizar, pues, por cualquier creador o cualquier curioso que quiera verla, cualquier investigador, es decir, que estén para utilizarse en la medida que cada uno decida. Bueno, por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos a que se incorporen proyectos de otros lugares que no sean España y sumen sus colecciones para que, bueno, eso sea un lugar donde sea más fácil acceder y que de alguna forma canalice esas colecciones que alguien pueda tener en algún sitio alojadas, pero que estén un poco aisladas, pues que esta red sirva para eso, para centralizarlo y que sea más fácil localizar esas películas. Y esa fue nuestra intención inicial, ¿no? Hacer accesible el cine doméstico a través de una plataforma que llegase a todo el cine doméstico que en ese momento sabíamos que había en nuestro país, en España, pero no hemos conseguido que mucho, es que sabemos que existe, esté accesible por filmotecas. No tienen las mismas facilidades que los proyectos independientes para digitalizar, hacer accesible por motivos legales, por otros motivos que es el caso entrar en ello.
Pero entonces, bueno, sí, cualquiera que tenga películas digitalizadas y quiera ser parte de esa red, enlazando sus películas, por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos a que lo haga y que, bueno, que se vaya creciendo esa base de datos que cada vez tiene más películas y que podría tener mucho más si, bueno, si tuviéramos los medios necesarios para trabajar más activamente en eso, en catalogar, en digitalizar, en poner, porque no, muchísimas películas que están todavía con nuestros discos duros o sin digitalizar por falta de medios. Pues mira, ahí está, ahí nos queda la tarea, ¿no? De acercarnos a ustedes para alimentarla, alimentar esa red, hacerla crecer, porque bueno, pues también el archivo Prelinger es importantísimo, es un lugar, un repositorio interesantísimo. Pero bueno, está básicamente los materiales que hay ahí son americanos, eso es puede ser. Sí. Y justo ahora en una clase que me invitaron a dar, los puse a trabajar con eso, con el archivo Prelinger, pero sí, sí falta ese sabor latino, ese sabor iberoamericano. Entonces, podemos alimentar esta alternativa de la red de cine doméstico. Sí, yo, a mí una de las cosas que me mueve desde un punto de vista ya, bueno, por equilibrar la balanza, yo por esto que a lo mejor comentaba, no sé, Nicole, que tal vez es más joven y... me planteaba cómo alguien que tenga la facilidad, digo desde España, mis hijos que tienen 15, 16 años, y necesitan imágenes de los años 50, de los años 60, de un cumpleaños, si lo hacen para un trabajo del cole, del colegio, del instituto, llegarán al archivo Prelinger, por supuesto, que es súper fácil y es maravilloso descargarse imágenes con un solo clic. Pero claro, se descargarán un cumpleaños de una chica en Wisconsin o de un... la familia de Iowa, no lo sé, pero esa familia, siendo universal, las cosas que suceden, es una memoria que no es la memoria de donde yo estoy, donde ellos viven, ¿no? Es como una especie de colonización de esa memoria que anularía la nuestra, porque, bueno, España tiene otras formas de hacer las cosas. Por supuesto, está la universidad de todos los gestos y muchas otras cosas, pero el Chevrolet que sale por detrás o el vestido de la señora a los 50 no tiene nada que ver con mi abuela en los 50 como vestía o los autos que pasaban por la calle donde yo vivo, ¿no? Entonces, esa memoria, pues, y la fuerza que hablábamos del archivo, pues Prelinger y su archivo, que es maravilloso, es un referente, pues tiene ese poder de poder llegar a colonizar la memoria de otros muchos lugares que no tenemos la posibilidad de tener un archivo tan accesible y tan fácil a un solo clic. Porque yo estoy hablándolo con filmotecas y con gente me dice, bueno, pues que vengan aquí a Madrid y saquen las películas. Pero mi hijo con 15 años no se va a acercar a Madrid a 500 kilómetros a poner una película para que se la ponga en una bobina. Él quiere un clic y descargársela. Y eso actualmente creo que solo lo ofrece el archivo Prelinger y poco más, ¿no? Entonces terminará usando esas imágenes que ya os he comentado, que no dejan de ser otras imágenes de otro lugar que no tiene tanto que ver con mi memoria, con mi historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso claro, el trabajo es importante, ¿no? Intentar balancear eso un poco. Sí, no, y bueno, como dices esto, aunque es universal, que fue una de las cosas que no traduje de lo que decía Kate, que las películas caseras tienen esa magia, son íntimas, pero al mismo tiempo son universales. Pero de todas formas, está esto que mencionas, ¿no? Sí tenemos que ir nosotros tratando de acercarnos a las películas caseras de nuestro entorno, ¿no? Para también poder en esa medida trabajar con ellas. Entonces, bueno, generar estos espacios, estos intercambios son fundamentales. Pues bueno, ya para concluir, estoy muy contento de haber podido platicar con ustedes. Me gustaría... que cada uno nos diera una recomendación final para la gente. ¿Por qué debemos amar las películas caseras, ¿no? ¿Por qué debemos acercarnos a ellas? Y con eso concluiremos la sesión de hoy. Entonces, ¿te parece, Kate, why we should love home movies? Why should we love home movies? I mean,
It's the simplest question, but yeah, I don't know. I don't want to say something flip. I mean, I think I think they reflect just so many really precious parts of our community and history that it's kind of like I'm almost at a loss for words to say why we should love them, but I know that's kind of that's what I should be able to do is articulate that, I think. But you know, I know like not everyone has the means to have home movies or have made them. Many people who have made them have lost them, either because you know, they've been displaced or they haven't been able to keep their belongings. So I'm kind of aware that even like the kind of very intimate and like community-based history that home movies represent is not universal in terms of people's access to it. And so I think, I mean, this has been said a little bit too in a different way, but we should also be aware of where those gaps are and think about ways that people who haven't had access to making home movies have recorded their own histories also and try to kind of be in conversation with the home movies that exist, but also those that don't exist, if that makes any sense. Yeah, thank you. Thank you so much, Kate. Salvi. Bueno, para mí es relativamente fácil y creo que lo tengo bastante claro, porque mi trabajo, digamos, en el terreno artístico del arte contemporáneo me está llevando a investigar en el terreno de la memoria y creo que si hay algo cercano a la memoria, registro archivístico, registro audiovisual, más cercano que hay a la memoria real, a lo que nos pasa por nuestra cabeza, o a lo que le pasaba por la cabeza a la persona que filmaba una home movie, es el cine doméstico, y eso no tengo ninguna duda. Es decir, hay muchos documentos que pueden contarnos cosas de la historia, de lo que sucedió, pero si nos vamos a la memoria pura que hay en nuestro cerebro, creo que lo más cercano es el cine doméstico, entonces bueno, ahí lo tengo claro, ¿no? Es memoria y bueno, hay que luego pues sabe, muy bien, sabe, gracias. De memorias. Gracias, Salvi. Nicole, ¿tú qué piensas? También estoy de acuerdo con Salvi. Algo que me parece, por lo menos en Latinoamérica, también es muy el acceso a haber tenido una cámara, significaba que podías comprar película, tener una cámara, tener un proyector, ¿no? Y entonces hay bastante, normalmente son personas que han tenido este poder adquisitivo, ¿no? Entonces, en realidad, no sé si es que acá tenemos como una memoria como colectiva que podemos ver cómo era realmente, no sé, el Perú o Lima o Cusco, o que fuese, ¿no? en esos tiempos. A mí lo que me, a pesar de, además de ver en las películas caseras, hay una fuerte... que capaz es lo universal, ¿no? Hay como una, se retrata la familia, ¿no? Como la institución de la familia, casi siempre es el padre quien graba, el abuelo quien graba, ¿no? A los demás casi nunca aparece, o a la hora de proyectar es una reunión, y siempre se filman los momentos felices, o reuniones, viajes, y a pesar de son algo raro por ahí arriba. A pesar de todo esto, me parece que hay una magia también de eso, ¿no? De tratar de descifrar o pensar qué es lo que está pensando por la cabeza la persona que está filmando, ¿no? Como es una cámara, es una manera de filmar que sigue mucho al ojo, al instinto. Y esa manera de conexión para mí ha sido como muy, es como hipnotizante, ¿no? Y sí, por ahí. No sé si respondo la pregunta, pero... Muy bien, Nicole. Muchas gracias. ¿Tú, Ezequiel?
Ok. Pues la pregunta era, ¿por qué amar el cine casero? ¿Por qué no amarlo, más bien? Creo que también hay algo que salió de la charla, que las películas, el cine doméstico, el cine casero, son también el cine de los ciudadanos, ¿no? Y, pero tiene razón Nicole, ¿no? Que también hay muchas familias que tienen un poder adquisitivo que tienen más imágenes filmadas que otras familias, ¿no? Que otras sociedades, ¿no? Y creo que también hay mucho que podemos aprender, ¿no? De las filmaciones caseras, ¿no? De estos horizontes históricos que vemos en estas imágenes, en estas pantallas, ¿no? Estas vistazos al pasado, estas con tecnologías, ¿no? Comportamientos, formas de hablar, de comportarse, de mirar la cámara. Creo que hay mucho, un gran potencial, una gran ventana para seguirnos conociendo, ¿no? Como sociedades, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? El ver nuestras imágenes, ¿no? De nuestras familias, de otras familias, ¿no? De otras culturas, ¿no? Creo que en esta sociedad de imágenes, este mundo de imágenes, las filmaciones caseras son una gran frescura, ¿no? Tienen una gran frescura de estas imágenes y un como ya dijeron, ¿no? Que es la forma de la memoria, ¿no? La forma encapsulada de la memoria, ¿no? Cómo veían las personas del pasado su mundo, ¿no? Y creo que ahorita estamos haciendo otro tipo de imágenes, pero que esta forma que nos atrae tanto, ¿no? De ver el pasado, nos enseña mucho y nos a mí por lo menos me fascina, ¿no? Ver filmaciones una y otra vez. ¿Por qué no amarlas? Muy bien. Pues bueno, les agradezco muchísimo su participación. Es importante pues que sigamos dialogando estos temas. Ojalá podamos seguir trabajando y poder hacer algo más por atraer la atención hacia este tema, que bueno, pues ya platicamos sobre lo importante que nos parece, pero ojalá que podamos haber contagiado a más gente, ¿no? De esta necesidad de tener, de darle un lugar más importante al cine casero. Antes de despedirme, se me estaba olvidando, tengo que hacer un pequeño anuncio, porque como les decía, estamos en plena preparación del festival. Vamos a tener unos talleres muy interesantes durante el festival. Bueno, este primero es dentro de 8 días, el próximo viernes, que se llama Construcción de Reveladores Alternativos para Películas Blanco y Negro, en donde Andrés Pardo, mejor conocido como el General Trigan, nos va a llevar por este maravilloso mundo del el revelado de película con materiales orgánicos, con plantas, con hierbas, para, bueno, pues para abonar un poco en este terreno y que el cine ya no sea tan contaminante, y sobre todo para no depender, ¿no? De la industria de química, por decirlo de alguna manera. Ya durante el festival, que empieza el 13 de noviembre, vamos a tener tres maravillosos talleres. El primero es con Jimena Cuevas, que se llama Arquitecturas del Otro Cine, donde nos va a descubrir todos los secretos de la edición de películas con materiales reapropiados. Vamos a tener un taller con Karel Duing, un cineasta australiano, británico, que nos va a llevar también por esta magia que es hacer cine con plantas, una cosa que se llama fitografía. Entonces, Karel nos va a dar un taller para aprender a hacer cine con plantas. Y desde Argentina, Gustavo Galupo nos va a dar un taller para reflexionar sobre el cine ensayo y en uno que él ha denominado los mecanismos frágiles. Para complementar estos talleres y como cereza del pastel, además de, bueno, todas las proyecciones y el concierto, las retrospectivas, todo lo que estamos preparando, que más adelante vamos a dar a conocer el programa completo. Tenemos una clase magistral con un cineasta y preservacionista norteamericano que se llama Ross Lippman, donde nos va a hablar acerca de cómo el cine, la preservación de cine como tal, nos puede también ser
pieza fundamental para nuestro trabajo como cineastas experimentales, ¿no? Entonces, somos entre esos dos mundos, nos va a compartir sus experiencias. Y bueno, les decía que hay un montón de actividades. Tenemos películas, 10 películas, largometrajes experimentales, documentales, que van a estar a través de Filmin Latino, la plataforma oficial del DINCINE. Y los cortometrajes de todas nuestras categorías, son 7 categorías, 3 proyectos invitados, entre ellos MUTA, festival peruano, que son amigos muy queridos, estamos en el mismo canal. De hecho, en la selección de MUTA está un corto tuyo, Nicole, así que tú vas a estar también, vas a ser parte de Ultracinema. Entonces, bueno, invitarlos a que se acerquen, por favor, al festival. Tendremos conversatorios con todos nuestros, con varios de nuestros cineastas invitados. Se nos viene mucha chamba, pero bueno, por lo pronto hoy celebramos el Día del Cine Casero, agradeciéndole, por supuesto, a Kate en Los Ángeles, a Salvi en España, que no me acuerdo el nombre de tu pueblo, pero bueno, estás en algún lugar, salvo del coronavirus, en España. A Nicole, que está en Lima, muchísimas gracias, Nicole, un placer. Espero que sigamos trabajando en conjunto. Y bueno, nuestro querido Ezequiel, nuestro Rick Prelinger, gracias por hacer lo que haces por el cine casero. Y bueno, ya te pondré a trabajar desde ahorita con los materiales de la siguiente ciudad para la edición de Ultracinema, porque bueno, como saben, Ultracinema es un festival itinerante. Este año estaba planeado suceder en Tepic, Nayarit, pero bueno, pues la pandemia no nos lo permitió. Un saludo para nuestros colegas de Nayar Lab, que están celebrando 2 años. ¿Dónde va a ser el próximo año? De su proyecto. Ya sabemos. Ya veremos, ya verás. Lo revelaremos el último día del festival. Como si fuera el mundial, como si fuera las Olimpiadas, así más o menos. Entonces, bueno, recordarles ya para finalizar que a partir de mañana en nuestra página, en nuestra sala virtual que se llama Shol, ya está ahí en el chat la dirección, tendremos una selección, ya decía, de materiales caseros de cortesía del Archivo Reyes. A partir de mañana y hasta que inicie Ultracinema estará disponible. Y a las 12 del día tendremos una conversación con Antonio Bunt, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Montreal, que siempre me dice el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama en francés. Entonces, bueno, es una universidad importante en Montreal, está haciendo su doctorado justo con materiales familiares. Entonces, vamos a platicar cómo va su proceso en esta idea de reforzar la importancia de los materiales caseros. Muchas gracias. Thank you very much, Kate. Gracias, Salvi. Gracias, Nicole. Gracias, Ezequiel. Y, bueno, saludos a todos y nos vemos en el próximo nodo durante Ultracinema. Gracias.